Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular. Ya estamos a punto de tener los pantalones largos, como dice Ronald Polo Soto, la cédula para los 18 años de Magazine Espectacular, que ha crecido precisamente con la fundación de este par de amigos amantes del folclore vallenato, como lo es Juan Sajona Bolaños y nuestro amigo y colega Valmer Sajona, gran gestor cultural, radicado aquí hace muchos años en la ciudad de Barranquilla. Qué bonito llegar a esta amistad que nosotros hemos tenido, no solamente fuera de las entrevistas y de los concursos y de todo eso, sino poder hablar del folclore vallenato que tanto amamos, estas cuatro personas, estos cuatro periodistas que estamos aquí, que es la señora Liliana Gutiérrez de Fuentes, don Ronald Polo Soto, este servidor Alexander Lewis Delgado, y el gran homenajeado en el 2024 como periodista, ponga la cámara, don Rafa, no le dé pena, yo sé que usted es muy tímido. El hombre, el dueño del requesón del carnaval, don Rafael Guerra, y también, por supuesto, de su portal web costerísima, estereo.com y su página web costerísimaestereo.com. Gracias por acompañarnos. Sé que es un día muy complicado, con lluvia, con de cuánta vaina, pero aquí estamos, por encima del folclore vallenato, estamos en los que queremos que Barranquilla siga siendo un gran bastión de este bello folclore. Recuerda que estamos en la cadena radial La Libertad, en nuestras páginas digitales, www.cadenaradiallalibertad.com.co. Hace clic en la app de Radio Tropical 1040M y nos escucha y nos ve de 6 y 30 a 7 de la noche. Ahora vienen las alianzas que hemos tenido en el exterior ya hace un año largo. Centro Multimedios Sigüellano, donde estás Andrea Guerrero Guerrero, que es nuestra gran página de allá, globalnewscenter.com, portal web, y aquí en Barranquilla dirige La Brecha Dorada con Silvia Bolaño Fuentes, hija de Magazine Espectacular. En Cancún, México, Su López con Dimensión Total. Ahora María Teresa Palacio pasa de Miami a Columbia, en Carolina del Norte. Ya firmó contrato con una nueva emisora. Pronto la tendremos por acá para que nos hable de estos pormenores. Claudia Tovar Telles sigue en Miami y Filadelfia. En Nueva York y Filadelfia. Y en Estados Unidos, don Rubén Darío Acuña, Jorgito Socarrás y don Alfonso Waldrón. En Croacia, Antonio García Guzmán. En Bogotá, Andrea Zuleta, Georgina Salazar, Gloria Moreno, Carlitos Pérez Jr. y grandes colaboradores como Quique Carrillo y Ramón Soto. Y aquí en Barranquilla, Janet Gómez Contreras, Betty Peláez, está Jaime Guzmán, Aider Caro, Vanessa Miranda, Valentina Ahumada. ¿Quién más está? Betty Peláez, Janet Ferreira. Y también está por ahí, ¿quién más nos falta por ahí? Sharon Martínez Calero. Y muchos más que han pasado por los 18 años de Magazine Espectacular. Pero vamos a tener el honor que el primer interrogante lo haga la señora Liliana Gutiérrez de Fuentes, que estos par de folcloristas nos tienen muy buenas noticias para el amor y la amistad. Lili, bienvenida. Bueno, gracias y feliz de tenerlos aquí, a estos grandes invitados, Alex. Y eventos así, Barranquilla necesita que sigamos apoyando nuestro folclor vallenato. Y más con un gran homenaje a nuestro gran compositor, José Alfonso El Chiche Maestre. Bueno, háblanos acerca de este espectacular evento de amor y amistad que nos tiene de regalo para nuestra Barranquilla hermosa. Hola Liliana, ¿cómo estás? Contento de estar Feliz, feliz, feliz de con ese gran evento. otro. Sí, así como estás tú, está mucha gente aquí en Barranquilla y en toda la costa, porque es un evento maravilloso. Este es el séptimo concierto mundial de compositores vallenato que hace la Fundación Fesdimat y este año se ha escogido a ese gran compositor, José Alfonso El Chiche Maestre. Es una de las grandes figuras del vallenato. Digamos que es uno de los compositores que en estos momentos está en los primerísimos lugares.
porque además de componer, canta muy bien y es un Uy, hermoso. atractivo siempre en los escenarios. Y bueno, y sí, gracias a Dios, con Chiche tenemos una amistad desde hace más de 25, 30 años, cuando estuvimos juntos con los Pechichones, con Marcos Díaz y Bolañito, cuando él entró a reemplazar a Bolañito, cuando se separa Marcos de Bolañito en el año 87, más o menos, los Pechichones, 88, entra Chiche a reemplazarlo y de ahí yo era el presentador, el animador, y de ahí tenemos esa amistad desde muy joven, entonces somos muy llaves, muy amigos, entonces él sabe el proyecto que nosotros manejamos aquí en Barranquilla, la escuela de formación con los niños. Y entonces hablé con él y no, Almer, no hay problema. Estoy dispuesto a estar en el espectáculo que tú me invites. Y bueno, y así se dieron las cosas y lo tenemos para el 27 de septiembre, en este mes de amor y amistad, aquí en Trucupey a partir de las 8 de la noche, que va a estar Daniel Celedón, que va a estar Freddy Peralta, ese gran cantante que reemplazó a Jorge Oñate en Los Hermanos López. Jorge Abel, Juan Sajona, en fin, hay un espectáculo bonito en Trucupey para que todos vayan a disfrutar de este mes de amor y amistad. Antes que ingrese don Ronald Polo Soto, recordamos que también estamos en la Rumba Radio en la ciudad de Miami con don Alfonso Waldrón y también don Lino Ángel Morelo. Y el programa se va a emitir ahí de 12 a 12 y 30 con Ever Rebolledo en la campeonaestéreo.com a las 5 de la tarde y en la emisora don Rafael Guerra, Costerísima Estéreo, a las 5 de la tarde en sus redes digitales. Don Ronald Polo Soto, antes que venga el homenajeado, bienvenido a Magazine Espectacular. Muchas gracias, mi estimado Alex Lewy, para usted, para mi compañero Liliana Gutiérrez de Fuente, para el homenajeado el doctor Guerra y para nuestros invitados. Nació un 21 de diciembre del año 1956 en Majagual, departamento de Sucre. Es periodista, locutor, productor de radio y televisión, gestor cultural, el secretario de Cultura y presentador de grandes agrupaciones. Y abogado, mi Abogado, abogado. abogado. Y también es el representante legal de la Fundación Ferismat, al lado de su querido hijo, don Wilmer Antonio Sajona Castillo. Bienvenido usted a Magazine Espectacular. Creo que son 22 años, me corrige usted, don Balmer, con este festival. Qué marrón, así es la versión 23. Es 23. la versión 23, son 23 años que estamos cumpliendo de estar fomentando el arte de la música de acordeón en Barranquilla, de estar realizando este festival distrital de música de acordeón. Iniciamos en el Parque de los Músicos en el año 2001, en homenaje a Poquito. Juan Oviedo Guerra. Un gran acordeonero, un señor acordeonero que había ganado en Valledupar en el año 88 como el mejor verseador. Luego le hicimos un homenaje al maestro Aníbal Velázquez, la segunda versión, después al maestro Adolfo Pacheco, luego vino Leandro Díaz, Daniel Celedón, luego vino, bueno, Marcos Nafer Díaz. Durán. Han venido grandes juglares durante estos 23 años en el Festival Digital de Acordeón. Que en paz descanse Julio Rojas. Julio Rojas también, claro que sí. Rubén Darío Salcedo, esa vez estuvo Joe Arroyo haciendo la entrega en el Teatro Mira de la Rosa a Jairo Rubén Darío Serrano. Salcedo de La Exaltación. Hemos tenido grandes experiencias en esto de la música durante estos 23 años con esas grandes figuras de la música de acordeón, Lisandro Mesa. En fin, ahora Gustavo Gutiérrez, Rafael Manarré, Roberto Calderón. Yeyo Núñez el año pasado, hoy vamos a tener a José Alfonso el Chiche Maestre. Eso lo fusionamos con la escuela, con la academia, con los niños, con la juventud, porque este no es un festival como se hace en Valledupar, se hace en los pueblos del Caribe, donde las alcaldías se meten y tienen ese poco de recursos para darle dinero a los participantes en una forma exorbitante. Acá no, acá estamos pensando más que todo en la formación de la niñez, de la juventud, formar niños para una mejor sociedad, para un mejor país, y eso lo estamos logrando a través de la educación musical, a través de una metodología que nosotros manejamos de estudio
del acordeón diatónico, y eso nos ha dado resultados importantes, que hemos tenido reyes vallenatos como Jesús David Valderrama, rey del año pasado, la categoría Aficionado. aficionado, Juan Antonio Sajona, que es rey en mar en Santa Marta, dos Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla. O sea, hay resultados importantes que nosotros hemos tenemos en este proceso que adelantamos aquí en Barranquilla, tanto el Festival de Acordeón como la Escuela de Formación Musical. Don Wilmer, nosotros, perdón, Alex, nosotros en nombre y representación de los colegas que somos hacedores de la cultura colombiana, específicamente del folclore vallenato, queremos darle un agradecimiento muy especial por homenajear a usted a una persona como nuestro colega Rafael Guerra, silencioso en su trabajo, pero profesional y merecido homenaje que usted nos hace. Ese homenaje no es nada más a Rafael, es a todo el grupo de periodistas que hacemos de una manera u otra grande el folclore Bueno, vallenato. el año que Muchas viene le toca a usted, que aquí gracias. estamos cada año de periodismo. Bueno, Muchas sí. gracias. Eso es algo muy importante que se nos dio a raíz de que como yo hago parte de la prensa, de los medios, y hay muy pocas exaltaciones para uno que trabaja calladamente en esto del arte, de la música, promoviendo a cada instante a los artistas, a los músicos, hablando del folclore, de la cultura, y nadie se acuerda de uno. Entonces, acá en la fundación dijimos, bueno, vamos a hacer algo muy especial, vamos a exaltar la vida de un periodista que se dedique a esto de la cultura, de promover la música. Y desde el primer festival, aquí estamos haciendo esas exaltaciones. Mira que hemos a Rafael Siquez Montes en vida, cuando Radio Libertad, de la Radio Libertad, en lo que es el programa Rapsodia Vallenata, le hicimos una exaltación a él en los primeros Fausto festivales. Pérez, A Arturo Elías Donado Ortiz, también. Arturo, A lo mismo que el periodista del diario El Heraldo, Willy muy de famoso, Alba, Rafael Cruz Sarmiento Escorcia, Coley. Iluminada Mola. Alex Lewis, también a Alfonso Hamburger en Hamburger, Sincelejo, sí. Cincelejo, claro. lo mismo que Lenín Alfonso Bueno Suárez. Bueno, Al búho no lo han, al búho. sí, Rafael Claro, Sarmiento Rafael Sarmiento Coley Coley. también. No, no, todo, mira, dos veces ganador del premio Simón Bolívar, Fausto Pérez Villarreal, también ha sido exaltado Ale, por su Ale Mamuts, ¿lo importancia. homenajeaste como compositor o como periodista? Periodista y gestor, y también como gestor cultural, Como gestor compositor. cultural. Ahora Rafael Guerra, con Rafa, lo importante de Rafa, como dijo de Ronald, es que Rafa es un hombre que ha estado trabajando desde su juventud promoviendo la música vallenata. Yo conocí a Rafa en 1220, eso hace más de 30 años. Imagínate tú. Eso hace más de No, a 30 Rafa años. te dijeron la edad. Sí, yo lo conocí allá, era un niño, un pelado, allá en La Voz de la Costa. Yo lo conocí allá Estaba y él era flaco de y Saco, cogía y cogía él era por aquí, y de aquí, cogía de Lucero San cerquita, Felipe. de Juan de Acosta. Entonces yo lo conocí a él, pero me gustaba, era la forma de ellos de transmitir la información al público, al pueblo, y la sintonía que tenían y el amor que ellos sentían presentando a los artistas. Era algo como desprovisto de toda cuestión que tú le vayas a dar algo por ponerte una canción. Era Así algo es. tan bonito que yo veía en él. Entonces eso se me fue grabando con él y hicimos una amistad tremenda desde hace mucho tiempo. Él es mi amigo. Y bueno, y así como dijimos Alex Lewis, la fundación escogió a Alex Lewis, así como se escogió a Gilberto Héctor Lara, a Rafael Sarmiento Coley, así hicimos la reunión de la fundación. Coordinamos que uno de los periodistas que debía ser exaltado en este 2024 en el marco del Festival Digital de Acordeón era Rafael Guerra, por la importancia que él le ha dado al folclore, por la divulgación de la música vallenata en nuestro país, por estar constantemente, a pesar de ser abogado, estar metido en las leyes, estar en la lectura, porque el abogado tiene que estar leyendo siempre y metido en la parte del derecho, él le dedica, mejor dicho, creo que el 80% de su vida a Del la tiempo música, que al del poco vallenato, al tiempo que le folclore. queda a sus medios de comunicación ahora digitales que tiene Adrián Exactamente. Entonces, Enrique. mira que es importante exaltar en vida eso que está haciendo Rafa Así de. de su emisora, de estar ahí constante
promoviendo la música de acordeón, tiene sus programas, tiene una buena sintonía, la gente lo quiere mucho. Y bueno, y nosotros premiamos toda esa parte. Juan, cuando tú miras hacia atrás, has crecido con la fundación, has crecido con tu padre y te das cuenta de que la única fundación que es FEDIMAC se ha sostenido, las otras no aguantaron el ritmo de ustedes. ¿Cómo te sientes tú al saber que todavía se siguen sosteniendo a pesar del poco apoyo que hay en las entidades públicas para ustedes? Bienvenido, Juan Sajona Bolaños, Hola, exitoso acordeonero barranquillero. hola Alex, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Bueno, yo me siento muy feliz realmente por todo el proceso de la fundación. Todo esto lo hace principalmente Dios y nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestro corazón. Está destinado a muchas cosas. Y principalmente mi papá que me ha enseñado eso es que nunca rendirse. O sea, uno hay festivales que tú, Alex, has ido, pero tú has ido a todos los festivales. Hay festivales que tú has ido, o sea, no hay plata para ni por un agua, pero uno con todo el amor, uno trabaja. Y hay festivales donde uno ha visto los frutos, otros festivales que no, otros festivales que han sido excelentes con conciertos, otros festivales de que se cubrió lo que se tenía que cubrir, no dejó ganancia, hay otros que deja pérdida, pero todo eso va sumando. Se sabe que ya con el pasar de los años todo va a ir mejorando, con el pasar del tiempo todo va a ser mejor. Además de eso, la fundación de hacer festival tiene la escuela, que tiene a mí, por ejemplo, un estudiante de aquí de la escuela, nacido en la escuela, que ha logrado ganarse muchos festivales, que ha logrado importantes reconocimientos, que ha grabado con artistas, por ejemplo, con Elder Dayan, que ahora es Diomedes Díaz, de ahora es Elder Dayan. Y tener amistades con ese tipo de artistas de esa talla, entonces uno dice, bueno, la fundación, la escuela principalmente, que es el sostén de todo, hizo unas buenas bases referente a nosotros como estudiantes, como acordeonistas. Hablarte de, por ejemplo, de Luchito Herrera, un estudiante que estuvo con nosotros hace muchísimo tiempo, ganador de Grammy Latino, es productor musical, yo también soy productor musical. Él ha tocado acordeones, producto que mucha gente no sabe qué es él porque no le dan el nombre. Ahí toca Luis Herrera, ¿no? Él ha grabado con Shakira, con Carlos Vives, la muchacha esta ahí de Medellín. Karol Está G. Karol Karol G. G. Entonces, él ha hecho muchas producciones y si no fuera por la escuela, no fuera por la fundación, te lo Claro. aseguro que aquí en Barranquilla no hubiese la cantidad de acordeoneros que hay ahora, ni fueran tan buenos, porque, por ejemplo, esa idea de mi papá de la escuela, de traer, por ejemplo, el maestro Abel Fuentes Ruda. Ellos están allá, ellos estaban en la 72, estaba Abel Fuentes, estaba Juan Cardona, pero ellos no tienen una visión empresarial, una visión que puedan salir así como que vamos a hacer esto, tal, tal. No, siempre se necesitó una persona que tuviera esa visión, pero gracias a Dios, A mi vivir papá ya del la tuvo. diario. Así Y es. entonces No, no, ahí salió la verdad. Juan tiene un emprendimiento bueno y nuevo que son las clases virtuales. Y creo que es una forma interesante. Por ahí me ha estado Desmecho, preguntando. para esto son las redes digitales, Ronald, Sí, Rafa y no, sí. Felipe. Claro. De todos modos, pues me han preguntado si ese emprendimiento tiene becas. Y yo dije, déjenme hablar. Bueno, hemos hablado mucho, pero Óyeme, le voy a hacer una el pregunta a homenajeado Juan. hable. Ale. Bienvenido, don Rafael Guerra, homenajeado en el 2024 por parte de la Fundación Fedimac. Rafa, felicitaciones, te queremos mucho y gracias por tu amistad antes de ser periodista. Rafa, bienvenido a Magazine Espectacular. Directamente desde Juan de Acosta.
Rafael Guerras. Adelante, Rafa. Hola Rafa, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué se siente con este Rafa, homenaje que vamos te a van a tener, hacer? creo que quita el audífono porque no te escuchamos. Ya te lo Ahí, quité. perfecto. Adelante, Rafa, bienvenido. Gracias a Valver, a Juan, chiquitín Juan, que veíamos ese peladito ahí que no pensábamos que iba a llegar hasta ahora en ese gran patio de la 44 con 76 desde hace mucho tiempo. Valver lo llevaba allá al Paseo Bolívar cuando los primeros festivales lo tenía ahí quietecito y como que iba pillando, iba pillando, iba pillando y iba aprendiendo esto de tocar. Pues me alegra mucho este gran reconocimiento que hace la Fundación y mi amigo Valver. Siempre hemos tenido contacto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, otra vez. Nos vemos en cualquier lugar, nos abrazamos con ese estímulo. Hablar de la historia de cómo conocí a Valver, pues ya él lo dijo. Esas puertas estuvieron abiertas ahí en la 53 con 82 durante mucho tiempo. Llegaba él con su dominio, siempre los mismos bigoticos que tiene, bigote, bueno, ya están mejores, pero ese carisma Ya de están buena pulidos. gente, tan pulidos, fuimos víctimas de los hermanos Díaz. Él sabe muy bien por qué le digo así, se pasa el nombre de los hermanos Díaz. Valver se paraba y nos daba aliento, y yo iba ahí, era nómina vieja, pero bueno, un día nos daba algo. Muchas anécdotas con Valver. Luego fui jurado del festival una vez ahí en el patio de su casa, cuando Adolfo Pacheco, Valver, recuerda que usted trabajó al Sí, maestro claro, Adolfo Pacheco. cómo Creo que fue la despedida del maestro Adolfo Pacheco ahí. Duramos 2 días en el patio de su casa, bien elegante con el maestro no. Adolfo Sabroso, Pacheco. bacano que la pasamos. Sí, yo Esa veía parranda y la parranda con Jairo Serrano me pareció espectacular. la fundación, la Y con fundación. Enrique Díaz sin luz, nada más se le veía la chapa. Espectacular. La fundación me ha dado dos oportunidades. Primero, haber sido jurado una vez ahí en el patio de la fundación, y yo decía, bueno, algún día me van a montar a mí en ese podio. De pronto, si más allá me pidieron la biografía, la di, es muy larga y muy cortita. El bus no es de Lucero San Felipe, Ale, es de Uninorte, calle 72. Uninorte, ah, Inauguró bueno, listo, listo. esa ruta. Placa blanca o placa verde. Acá cogía la 21, yo me bajaba en 82 con 46, caminaba de la 82 hasta la 53. Pero es mucho antes, ya había otras trayectorias. Ya tú, en un programa tuyo dijimos eso, de cuando tuvimos el Claro. honor de cuando yo creo que Valmer, yo lo conocí cuando Buenas tardes con el compadre Lencho, que fuimos fundadores de ese espacio allá en Bienvenida a la 93 con 42 B1, creo que Valmer ya estaba Sí, en eso, ¿dónde está la antena? donde está la antena, sí. Luego y el caballo, bueno, oye, no vamos a hablar de mí, pero el festival, sí, el festival grande, yo recuerdo, Valmer sufre mucho con este festival, Alex, el Total. lloviente, total, y toca puertas, se las abren, a veces cuenta con Bueno, sí, a veces tenemos con al no. doctor Acuña, amigo de la casa aquí, que es el secretario de Cultura, que es muy amigo de estos eventos. De Pero todos, para eso son estos eventos que son claro, los que es hay que más, apoyar. 3 meses antes yo me encontré con Valver y lo vi abatido. Le dije, no, no, echa para adelante, aquí hay más, aquí hay más. Y de pronto me sorprende con que si hay festival, es muy grato para eso. En los lanzamientos de su hijo también me ha gustado mucho esa gran representación que tiene. Y yo creo que este año va a ser excelente. Esos 2 días de festival, como lo son el 27 y el 28, van a ser sensacionales. En cuanto a la denominación, eso ha sido una polvareda, Ale. No alcanzo a explicar de qué se trata. Unos quieren ir, unos quieren participar, músicos que llegan, que cómo es eso, que cómo la competencia. Yo creo que no sé si Valmer tiene abiertas todavía inscripciones para grupos que quieren montarse en la tarima el 28, que es también uno de los aspectos más populares que Valmer siempre ha tenido, que es abierto al público. De modo Bueno, ¿y pues que por muy qué son tan agradecido y muy pocos contento por días? esto. ¿Por qué no son 3 días? Son 3 días, Lili. Son 2 días de competencia y uno del evento. Ah, La okay. cosa es que se divide por categorías. Valmer, vamos a recordarle a la gente dónde puede adquirir las entradas
Recordemos la fecha y la hora, por favor, para que la gente se vaya apartando su cita. Sí, bueno, nosotros ya iniciamos una promoción hace 15 días y hoy sale ya otra en las redes sociales, ya con la invitación del Chiche Maestre como tal. Y el Chiche nos envió el video ayer y nosotros aquí en producción empezamos, ya hicimos el trabajo, ya Juan, que es en la parte de la producción, hizo el video central y ya lo vamos a lanzar esta noche. Perfecto. Inicialmente las personas nos llaman a nuestro teléfono. Adquieren sus boletas, pero no son boletas, únicamente me dan el nombre y el número de cédula, pagan por una cuenta que tenemos en Bancolombia y el día del evento, el 27, se le da su manilla a la entrada ya, llega ya Alex Lewis, ¿cuántas boletas? 8 boletas VIP. Ah, Alex Lewis, número de cédula, 8 boletas VIP. Te le dan 8 manillas a Alex Lewis. Alex Lewis se la da a los 8 amigos de él y Perfecto. entran y los llevan allá, los conducen a VIP, los sientan allá, los ponen bonitos y simpáticos allá. Es algo organizado porque no queremos dar boletas, porque esas boletas, tú sabes cómo está esta situación. Claro, Esta, la esas revenden y boletas se todo. las coge La y replican. la replican 10, 20 veces y se nos daña el espectáculo. Entonces, no, Alex Lewis dijo, no, 20 Alex Lewis, 20, ¿cuánto cuestan? 2 pesos. Me consignó 2 pesos. Alex Lewis llega ya a 9 de la noche y dice: Alex Lewis, cédula tal, son 20 boletas, tenga 20 manillas, don Alex, entre. Perfecto. Y Señoras y organizado. señores, recordemos la fecha y el sitio, Valmer. Bueno, el 27 de septiembre, 8 de la noche, en Trucupey. Trucupey para 800 personas, concierto en homenaje a José Alfonso, el Chiche Maestre. Presentación del Chiche con todos sus éxitos, Daniel Celedón recordando toda esa línea de canciones que lo han hecho famoso, este gran villanuevero, a Freddy Peralta Maestre, también primo hermano de Diomedes, y fue uno de los que apoyó a Diomedes cuando él se inició en su carrera artística, Jorge Adel con Juan Sajona, estrenando Tú y tus redes, y bueno, y todo el público invitado para Trucupey el 27. Y en el Parque de los Músicos vamos a estar, si Dios quiere, a partir de las 7 de la noche, en donde vamos a tener la presentación de más de 30 a 35 talentos de la música de acordeón. La mayoría de ellos son de aquí, de la academia, porque es un festival de talentos. Vienen infantiles, juveniles, aficionados y profesionales. Así que es un evento maravilloso. Si Rafa tiene algún acordeonero, dos acordeoneros amigos que quieran participar del evento, con todo gusto. Los inscribimos y hacen su presentación. Allá vamos a tener un grupo de base, ya con bajo, con todo, para hacer el espectáculo bonito, agradable. No es de caja y guacharaca únicamente y competencia, que yo me gané, que yo te gané, que yo. No, no. Allá es una muestra cultural donde se le va a hacer, donde se va a mostrar todo el talento que tenemos aquí en la ciudad de Barranquilla para hacer de un festival diferente aquí en la ciudad. Bueno, Bueno, jóvenes, los dejo para felicitaciones, que les sigan deseamos. trabajando. Lili, despídete, Ronald y Rafa, despídanse de nuestros grandes amigos, Bueno, Valmer y Juan Sajón. feliz de tenerlos aquí en nuestro programa. Siempre las puertas estarán abiertas para apoyar estos grandes eventos aquí en la ciudad de Barranquilla. Y les deseamos muchísimos éxitos en Trucupey, en este evento que va a dar la talla aquí en la ciudad de Barranquilla. Ronald. Bueno, muchas gracias a Marvel, a su hijo, por estar aquí en Magazine Espectacular en sus 18 años, a mi colega Rafael Guerra, que no se preocupe, yo sé que está con quebranto de salud, pero ya contraté la Brin para ir a buscar el cheque. No se preocupe usted, doctor. Don Rafa, pronta recuperación y nos vemos el 27. Sí, para ese día, Dios mediante, ya estoy así hasta el 22, así que tengo el chance Ah, todavía entonces para. usted se arregló la hernia, es para bebé. No se preocupe. Sí, muchas gracias a Valmer, su hijo, la Fundación y a ustedes por esta oportunidad. Y yo los invito cordialmente a que participen en este evento el 27 y el 28 acá en Barranquilla, porque es uno de los. El único evento barranquillero que habla del festival es este que Así es. vamos a disfrutar. Juan Valmer, Hombre, gracias, como siempre. oye, Rafa, antes que nos vayamos, hay que invitar a su pupila, la que usted presenta en. Todas las tardes, esa pupila la podemos llevar al para que Y cante así, también. Sí, ya le vi señor, que vamos a tiene el vamos ojo a la. puesto.
Vamos a hablar con el papá de él. Vamos a No, no, es de llamarle la también. sobrina. La sobrina, es la No. sobrina. Claro, tengo una Rafa, cantidad de personas. Dígame. Rafa, mejórate. Excelente, yo voy para esa. Estoy en eso. Vale. Bueno, Feliz Walmer, día. Juan, gracias. Listo, Ale. Bendiciones para todos ustedes. Gracias a Roma, a Lilia, a Rafa. Bendiciones, Dios los bendiga. Y bueno, ya saben, 27 y 28, Festival de Acordeón en Barranquilla.